Vean nada más todo el canterío que hay. Vean, por favor. ¿Y si suena? Agua. ¿Tiene volumen? ¡Qué mal! ¡Qué mal! Porque no pasó. No, claro, ya sabes cómo son los... Es que sabes, como que están nada más para los taxis, mira. Del silencio, ya medio le explicamos, ¿sí o no, Aladín? Es importante para todo católico. ¿Sí? Sí.
Una hija del mar. Sí, exactamente. Hola. Ahí está la Lali. Sí, vengo con mis hijas. Allá están. Mira, aquí está mi familia de aquí. Hola, hola, mucho mis gusto. Primas, mis vivo? Sobrinas. Fueron para el Día de los Pinos. Ah, la sí. La Río Verde. ¿Dónde tengo una prima por allá? No, en la de Hogares. Ay, hola, hola Nadine, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho muy gusto. Bien, muchas gracias, saludándolas. Le voy a presentar a mi prima. ¿Cómo te parece México? Muy bien. Mi prima Irma. Hola. Es una prima. Mucho gusto. Hola, hola, mucho gusto. Sí. Y Jimena, gracias. Tienes que venir. Qué bueno, me da gusto que hayas venido aquí a San Luis, que sí, a ver lo de la procesión. Mi prima me dijo la procesión. Sí, sí. Iba yo a venir el domingo, el lunes, y dije, no, me voy. ¿Y cuántos días vas a estar por aquí? Me voy a estar hasta el domingo, me voy a Aguascalientes a la feria y me regreso otra vez aquí, voy a estar otra semana. Un pequeño semana. Presente. Ay, qué lindo. Eso es de Santa María del Río. Órale. Yo voy aquí a este local, yo voy. Ayudarles, a veces voy entre semana, dependiendo, por ahí voy y dije, los tenía en la casa, pero como no pensé que andabas aquí, te doy cuenta que chequé el Face y chequé tu muro y dije, ay, vine para San Luis, dije, mira, son mis hijas, ven Valeria, es Valeria y Jimena, hola, ella es hola, Fer, hola. Es de Puebla. Hola, Aladín. Hola, ¿cómo te llamas? Nidhi, es muy fácil. Nidhi. Es de Pakistán, ¿verdad? Sí, yo soy de Pakistán. ¿Y qué tal? Mucho calor allá. Está bien. Mucho contraste de sí. Culturas. Sí, acá hay culturas diferentes, pero me gusta. ¿Sí te gusta? Me gusta la comida. Sí, me encanta. Ya vi que le gustan los chilaquiles. Oh, sí. Ah, este primero, paso mal mi chilaquile. ¿Sí? De pollo. Sí, de pollo, lo que sabes. Vea, qué bonito regalo. Muchas gracias, no, ¿eh? Muchas gracias. Espero que te guste, de verdad, de corazón. Te digo, chequé y dije, viene para acá, anda aquí. Dije, ay, no, voy a saludarla. Y le dije, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? Dije, ay, tengo esas que las tenía ahí. Como tengo yo un localito. Ah, okay. También tengo, y dije, las tengo ahí en el local que también vendo. Dije, me voy a llevar eso. Muchas ¿verdad? Gracias. Dije, tengo morado, dije, le gusta. Ay, sí, ya está, dije, sabe. Ya, dije, no, le gusta sí. El morado ya. Dije, pues, no, sí. Vamos a verla. De ¿usted qué sabe por dónde nos vamos? Mira, ahorita va a empezar. Aquí es donde empieza. Si nos vamos de este lado, es el final de del recorrido. Pero está lleno. Acá ya no se ve. No, hay muchísima gente. Necesitamos caminarle para de este lado e ir más o menos buscando un espacio. Pues vámonos. Sí, pues vámonos. Vamos a comer. ¿Dónde está Irma? Prima. ¿Me lo guardas? ¿Dónde está Irma? ¿Dónde están todos? Hagan fila. Ay, me duele mi bracket. Qué padre, es mi primera vez que vengo a la procesión. No, ya había venido aquí a San Luis. Ya. ¿Sí? Ya, de la casa de mi prima no salgo. La he llevado al Dorado. No me saca a pasear. Acá por San Luis. Ay, ya. No. Y a las tortas del rey. Ay, soy fan. Ay, ya lo probaste, lo mezclaste con sal. Ay, las nueces, ¿cómo? Las nueces canelosas, le digo yo. Canelados. Los canelados. Unos rellenos de cajeta, lechera. Mira tus churros, Miri. Vamos a tomarnos una foto, si no, no me van a creer. Les dije en el trabajo. Voy a ver. Véngase para acá. Miri. Bienvenidos a San Luis Potosí. Y bueno, esta es la procesión del silencio y esta celebración se llena de magia y misticismo. Se realiza cada Viernes Santo desde 1954. Es la tradición más importante de San Luis Potosí y sin duda es una de las celebraciones más famosas de México. De hecho, está considerada patrimonio cultural de la entidad y la segunda mejor a nivel mundial. Se desarrolla cada año desde 1954
todos los Viernes Santos con un Vía Crucis, donde participan devotos y locales de todo el estado. Durante el recorrido se representa la pasión y muerte de Cristo, de forma muy similar a la que se realiza en Sevilla, España. Pero aquí todo es solemnidad y misticismo. Las calles del centro de la capital se llenan de fieles y visitantes, quienes arriban hasta aquí para presenciar cada momento de la procesión del silencio. Este viernes es cuando el olor al incienso se apodera del centro histórico de la ciudad y el silencio se hace unánime. A los pocos minutos, las puertas del Templo del Carmen se abren para ver salir de ahí un grupo de tambores que anuncian el inicio de la marcha, quienes no dejarán de tocar sino hasta el final de la celebración. Después siguen las cofradías, participan unas 30, cada una con un color distinto en su vestuario. También hacen su aparición los encapuchados, cuya capucha simboliza el luto y la humildad, y los costaleros que llevan en los hombros la imagen de su cofradía. Además, durante la procesión y en puntos estratégicos se escuchan las saetas y pregones, que son cantos agudos y discursos de reflexión sobre cada imagen que representa el Vía Crucis. A su vez, las mujeres portan rebozos de seda hechos en el pueblo de Santa María del Río. La procesión del silencio contempla 14 estaciones del Vía Crucis que se distribuyen simbológicamente por las calles del centro, recorre las calles Universidad, Galeana, Independencia, Avenida Carranza, Aldama, Madero y Manuel José Otón. Durante el recorrido, que dura 4 horas, la ciudad se sumerge en silencio, en señal de luto y dolor de la Virgen. Se estima que cerca de 2.000 personas participan en la procesión. Finalmente, la procesión concluye en el mismo sitio donde comenzó, que es el Templo del Carmen. Y bueno, amigos, ¿cuál es el origen de la procesión del silencio? Los orígenes de la procesión del silencio se remontan a las representaciones de Semana Santa de Sevilla, España. Y San Luis Potosí acogió la tradición a mediados del siglo XX en relación con la devoción a la Virgen de la Soledad, misma que fomentó la Orden Carmelita y la Comunidad Taurina. Los cofrades más notables son los nazarenos, que van ataviados con capirote, antifaz y capa. Entre los mismos nazarenos también existen diferencias, algunos van descalzos, haciendo así más dura su penitencia. Otros portan cruces y están los que llevan diversos elementos representativos como objetos musicales y cirios. Las cofradías incluyen a adultos y niños con diversas vestimentas, que incluye monaguillo, soldados romanos, mujeres usando el rebozo, toreros, políticos y artistas. El sonido de una corneta convoca a la Guardia Pretoriana, el cual marcha desde el Teatro de la Paz hasta la Iglesia del Carmen. El centurión golpea 3 veces la puerta principal y la corneta que va en el caballo despeja el camino y silencia a la multitud para la procesión. Los nazarenos caminan lento y solemnemente con el ritmo de los toques del tambor. En ciertos momentos de la procesión las trompetas suenan. Hay 23 pasos de misterio principales. Con el final se marca la procesión con el paso de palio en Nuestra Señora de la Soledad. Y según la tradición, esto representa el dolor de la Virgen María tras la pérdida de Jesús en la cruz. Y como su nombre lo indica, esta procesión consiste en caminar en silencio, en penitencia y meditación, reflexionando como un trabajo espiritual para llegar al arrepentimiento, al perdón y a la reconciliación. El capirote se remonta a tiempos de la Santa Inquisición en España.
a quienes eran juzgados y culpados por las autoridades eclesiásticas, se les obligaba a portar ese sombrero en señal de penitencia o castigo, ya que es sumamente incómodo. La procesión del silencio potosina es la única en su tipo, ya que representa las 14 estaciones del Via Crucis y los 5 misterios dolorosos del Santo Rosario, lo que no representa ninguna otra, además de mantener consolidado su mestizaje español y potosino con atuendos autóctonos. Yo te escribo por Instagram. Hola. Hola. ¿Cómo me viste? Pues por el traje. Mira, ella es mi sobrina. Hola, ¿qué tal? Mi prima. Mucho gusto. Mi prima. Ay, uno de mis hermanos. Hola. Ay, ¿un hijo la cámara? Del hola, ¿qué tal? Soy muy nervioso para las cámaras. Tú eres que me escribió para que nos viéramos, ¿o no? Sí. Y estoy muy nervioso. ¿Qué? Ay, espérame. Ya está. Hasta las conchitas se me atoraron ahí. Qué pena. ¿Y el Aladín? Vente para acá. Para que lo saludes. Quiero saludarlo, sí. Oye, está súper lleno. No. Tuvimos que echar el dron. Me tardé para llegar demasiado. ¿En serio? Sí, está súper lleno. No había dónde estacionar. A nosotros nos vinieron a dejar. De lechón. Y si quieren traer, yo lo llevo. Hasta aquí. Pues un buen ratito. También mira, ahí está otra seguidora. Chisme. Ay, no, yo te lo puse la cámara y me puse nervioso. ¡Amigo! ¡Vean, el hijo del mar! ¡Ey, yo me veo! ¡Ay, yo estoy bien chiquita! ¡Ay, hombre! ¡Ay, no, te lo juro que... ¡Mivi! ¡Otro hijo del mar! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. ¡Ya me encontraste! ¡Salam aleikum! ¡Sí! ¡Su hermano! ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. Ella es otra hija del mar. ¡Así también! ¡Sí! Aquí estamos juntos todos. Estamos los hijos del mar potosinos. ¡Aquí estamos! ¡Así, potosinos! ¡Los potosinos! ¡Ah, huevo! Oye, yo que las conchitas... Luego ya se están atorando las conchitas. No, sí, no, y le digo que yo para la cámara soy muy nervioso. Ya cuando la saludé y voy viendo que ya estaba con la cámara, yo así de que... Muchos años, muy nervioso de la cámara. Sí, yo soy muy nervioso para la cámara. Veo la cámara. Yo tengo todo profile en Germany, acá, todos. Sí. Pero no te desgrabaste, o sea, yo me siento... La encontraste después de que saliera. Yo caminando, sí, y me dije, sí tengo que ver, pero yo, no. O sea, sí tengo para hacer videos, pero no vlog. Sí me gustaría, pero no soy bueno para la cámara. ¿Cómo no vlog? No, yo no soy bueno para hacer vlog. Pero sí me gustaría, pero... Mucho gusto. Sí, no, yo, o sea, la verdad... Yo me di cuenta que venían hasta las 3 de la tarde, que subió un video que venían en camino. Dije, le mandé un mensaje. Dije, no, ojalá y me conteste. Ay, sí, yo le escribí a Fernando como a la D. A ver quién me contestaba. Sí te contesté, sí o no. Sí. Dije, voy a andar por el centro. Sí. Ay, no, la verdad que no, gusto conocer. Sí, es lo que yo le digo. Yo sé la ubicación de mío. ¿A dónde están tú? Yo sé mi foto, yo acá. No, ah, sí, cierto. Yo le digo ya, le digo, de verdad te estoy muy agradecida que vengas a promover nuestro estado. Que no es lo que, también lo que dicen, sino que hay cosas muy buenas de San Luis Potosí. Sí. Y qué bueno. Sí, ¿verdad? No, y luego les traía un...
Les traía ahí un regalito, pero se me quedó. ¿Ve? Pero se los puedo traer. ¡Me miente! Mañana se los entrego, ¿no? Yo sí se los traje, ¿no? ¿Sí? Sí, dije, ¿qué les llevo? Dije, como tengo un localito chiquito y vendo rebozos de Santa María, dije... Perfecto. De Santa María. ¿Y hasta cuándo van a estar? Pues mira, le estaba diciendo que voy a estar de aquí hasta... ¡Ay! ¡Ay! No. Las enchiladas potosinas, pues si quieres ir a... Sí, porque yo quiero tener mi tarjeta. Sí, sí. Si vas también. Mi tarjeta en... ¿Sí? No está muy retirado que en octubre está cero con urbado hasta ahí. Pagar, sí, de aquí en carro son como 15 minutos, a veces 15, 20 minutos. No, pero es que vamos a ir a la Huasteca, sí, a la Huasteca, a todas esas cosas así de San Luis. Nos vamos en un autobús con otra hija del boy. Ajá. Viene desde California. ¿Sí? Y su familia rentó un autobús y quedaban lugares y nos invitó. Y entonces dice, conoce la Feria de San Marcos y no sé qué. Entonces voy a estar allá una semana en Aguascalientes y me regreso aquí a San Luis. Voy a estar semana y media más. ¿Sí? Sí. No, pues si tienen tiempo y si gustan, pues vamos a comer o no sé, o vamos al fundar. Más calma. ¿Verdad? Sí, sí, está bien. Mientras se pueda, ¿verdad? Sí, así es. Aquí con los potosinos, los hijos del maíz. Los que lo suba a YouTube. Ay, sí, pero pues, yo no sé cómo ande. A ver, déjame sacarme. Ay, no. Sí, y entonces, ¿van a Pakistán hasta aquí? Es como el plan. Sí, es no, yo quiero ir. Pero sale muy caro el pasaje de aquí. Entonces, ¿en cuánto está el boleto? Bueno, es que nada más iríamos de ida. Un boleto pues, solo regresa a 23 mil pesos. O sea, solamente de ida. Solo uno, solo una persona. Una persona solo por Pakistán. No regresa. Ahorita uno aquí para 23 mil pesos. Es caro. ¿Y se van a quedar mucho tiempo ahí? ¿Sí? Allá es donde pensamos vivir. ¿Y se van solos o también con Gus? Gus, ya. Sí. Ahorita vino Gus, pero le digo que no quiso. Ay, no, parado, ¿cómo crees? Y mi sobrino tiene el Xbox. Ah, pues no, pues se quedó. Ah, André, y allá hay más primos, pues dijo, no, ve tú a grabar. Sí. Y la verdad se hubiera desesperado. Ah, sí. Gus. Ah, sí. Hasta trae todo el volumen. Sí, tiene hasta la palanca y todo. Ah, pues, qué padre ahí. Sí. Sí, no, ay, yo no quiero. Ya. A ver, con todo ese tomamos. Porque no, como viven todas las familias juntas, pues cada quien tiene su refri. ¿Entiendes el español ya? ¿Yo? Entonces, ¿sí? Como viven, por ejemplo, no, si Aladín tuviera hermanos, vivirían los hermanos, las esposas, y cada quien tiene su comida, sus cosas. Juntos, pero no revueltos. Ah, sí. Quedó muy bonita la casa. Mi amigo de India, es 4 años acá a vivir en una Puebla. Sí. Que no habla español. La mayoría, de los que va a esos países son hombres, pero una mujer no, es muy difícil. Sola. Y sola. Y llegaste y te pusieron el velo luego y así de... Oye, qué bonito vestido de novia. Ah, sí. Qué bonito vestido. El rojo. Lo hizo la abuelita. Sí, mi hermana. De 98 años. Sí. Creo que es la gente las mostré. Grande hermana de mí. Más grande. De ahí los personajes que yo tengo. De chica de mí. De más grande. Más de 100 años. Muy bonito. Y en Punza. Con la comida del tren. Porque no comen puerco, no toman alcohol. ¿A poco es mal comer puerco? Pues, ¿nosotros qué tiempo duramos? Es cosa ver regresa, ver se muere la gente muy joven. Sí.
y también comemos mucho dulce, papas, garnachas. Mi hermano, todas cosas. Pues está bien rico, pero la verdad sí. Tenemos mucha gastronomía, pero nos hace daño. Oye, ¿y ya lo viste a cocinar? Lo que estaba viendo que ya se va la luz. De Pakistán, poquito. Solo que lleva mucho condimento. Y acá es difícil. Aquí no se encuentra. Trajo él para su comida, pero que tú lo hagas es difícil. Ah, y en Irán es otra comida, ¿eh? O ¿dónde? Sea, ah, sí, en Irán. Diferente, todo. Yo me levantaba en temprano. Más o menos comida. Para Irán. Aprovechar el muy buffet. Rico así de es. Ay, no, sí, muy rico. Y ahorita regreso a Pakistán. Primero voy a Turquía. ¿A ti? Me encanta, ¿a ti? Turquía. Nosotros planes, Turquía. Saudia, Dubai. Bueno, por ejemplo, China, ustedes que estás allá, yo, ¿puedes arreglar 10 pies de país para pasar por China? ¿Ah? ¿Ustedes van a ir? No, ¿vas a ir? No. Sí, ¿sabes que estamos en la frontera? Bueno, yo, es que los conozco, trámites, como son personales, bueno, no, por ejemplo, mi familiar no quiere la pasar, yo pasar si puedo, porque es familiar directo, pero otra porque persona porque yo tengo un nombre de acá, en Pakistán. Yo pone una papel. Muy difícil. Prepara una entonces, papel para ti. Entonces también allá tu cuñada, sí, tu suegra también pueden venir a México. ¿Quieres visa? No. Dame. Porque él no es nacionalidad de acá. Bueno, y yo ya soy de allá. Bueno, y por ejemplo, ¿para la visa? Puedes para la visa. Yo preparé invitation letter. Está, que este es mi amigo, eres, voy conmigo para es más rápido. Ah, para es más para rápido. Que él tenga pero eso ya que tú estés allá. Ya cuando tú estés en Pakistán. No, me ha llamado a mi amigo. Ah, ok. ¿Tu amigo es el de la visa? Sí, es mi amigo. Sí, no problema, porque más sí o menos 5 mujeres de mexicanos yo con vida. Okay. Voy a Pakistán con bueno, ellos tienen la cultura de que de verdad es que son 5 mujeres ir, pero como tienen más interés, ¿o no? Sí hay. Porque por ejemplo no, el novio de mi amiga de esta, ¿sí? Ella ¿diciembre? Tiene familia allá. ¿Tú quieres decir diciembre? Ahora. Sí, pero no sí tienen los vecinos, entonces no sí, problema. Yo, por ejemplo, en Pakistán, yo acá es más bueno pues sí. Para ti. Ay, yo, sí. Yo voy al aeropuerto y para ti, no, sí. Para recibir sí, para mi casa, para comer un tú no problema. Mi coche, mi casa, allá, tu casa. Pero allá, no problema, comida. Allá al manejar vos acá, por sí, no. Porque no problema comida, porque yo voy para grabaste comer conmigo. Sí, no, sí, vámonos, mexicanos. No, manches, pero mexicanos comemos mucho chile. En Pakistán tampoco. No, allá en Pakistán sí comen o no. Pero no nos superan. No, acá es mucho. Sí, aquí es mucho. A poco, sí. A poco cosas, biryani es muy, muy mucho spicy. En forma, esto depende del tío. Tú quieres spicy en shawarma, una shawarma es mucho spicy. Los shawarmas son como tacos árabes, pero con una crema blanca. Está rico, pero no es tan pico. La salsa la hacen con chile rojo seco y con katsu. Pero no pica. Para nosotros no. Pero acá, o sea, él no puede comerse un habanero. Bueno, poco a poco. Pero para que veas más o menos, el chile, el de allá sí pica, hay temporadas, ¿verdad? Sí. Que sale súper rico. Allá hay muchas especies que aquí no hay. La Valentina. Sí. Sí, la Valentina me gusta. La masala. La Valentina es ¿qué es la masala? No, mucho es para la botana. Clavo, canela. Pero pulque, para la comida, que quede picosa la comida. ¿Acá? Todo revuelto, digo, la comida. Sí. No, yo le voy a decir a Miri que haga un video de esto. Ah, sí. Sí, porque entonces, por ejemplo, yo voy contigo a un lugar. Ustedes lo puedan hacer. Un lugar. No me lo mandan. Así, más o menos sí, así. Para, porque así. Le da yo creo que otro sabor gusta, a la comida. Gusta, quieres que a todo comer. Voy ya para que disfruten, ¿verdad? ¿Sí? Porque ya les estamos quitando todo el rato aquí. Sí, bueno, para no, que disfruten a su familia también. Pues estamos en contacto, ya quedamos.
Ahí les voy avisando y a ver si nos vemos. Sí, a ver si nos vamos. ¿Por dónde vives? No, pues felicidades, la verdad, por su canal y sí, por todo lo que han logrado. Muchas gracias. La verdad, un gustazo y pues bueno, pues ya me retiro ya para que sigan aquí ustedes disfrutando. Muchas gracias y pues estamos en contacto, ¿no? Un gusto. Un gusto. Sí. Y a tus papás. Muchas gracias. Miri, ya se va. Muchas gracias. Nos vemos, amigo. Mucho gusto, ¿eh? Ah, sí, yo pasaba. Ahí estamos en contacto. Ya quedó. Bueno, vamos a ver para ir a comer. Amigos, ya estamos aquí en la procesión del silencio. Estamos reportando desde aquí. Y ya están de regreso. Caballo, güey.
procesión del silencio. Estoy aquí en San Luis Potosí. Aquí estoy con mi familia. Thank you.
No. ¿Qué va? ¿Qué falta? La vida. Pakistan Zindabad, yo. Pakistan, meri jaan, meri shaan. Yeah.